Donald Trump puede ser detenido. Las autoridades de Nueva York se preparan para ello. Antes de una posible acusación, las fuerzas del orden hacen planes de seguridad mientras algunos de los partidarios del expresidente señalan que tienen la intención de protestar. Le pueden tomar las huellas dactilares. Le pueden hacer fotos. Incluso podría ser esposado. Y si Donald Trump es acusado por un gran jurado de Manhattan en los próximos días por su papel en un pago de dinero por el silencio de una estrella porno, al expresidente de Estados Unidos se le enlistarán los derechos Miranda estándar. Se le dirá que tiene derecho a guardar silencio y a un abogado. Estos son algunos de los pasos habituales en las detenciones por delitos graves en Nueva York. Pero la detención sin precedentes de un excomandante en jefe, cuyos devotos partidarios ya organizaron un violento ataque contra el Capitolio, será cualquier cosa menos usual. La semana pasada, altos funcionarios de la oficina del fiscal del distrito y de la agencia estatal que gestiona los tribunales mantuvieron conversaciones preliminares para planificar una posible acusación y comparecencia. También lo hicieron agentes del departamento de policía, que patrullan las calles fuera de la corte del Bajo Manhattan, y los funcionarios judiciales, que se encargan de la seguridad dentro del edificio de los tribunales penales, donde Trump sería procesado. Y el domingo, más de una decena de agentes de alto rango del Departamento de Policía y dos de los principales asesores de seguridad pública del alcalde tuvieron una reunión virtual para discutir la seguridad, el personal y los planes de contingencia en caso de cualquier protesta, dijo una persona con conocimiento de la reunión. Esa reunión siguió a un llamado del propio Trump, en una publicación en su sitio Truth Social el sábado por la mañana, "Protesten", exhortó a sus seguidores. "Recuperen nuestra nación". La exhortación del expresidente, con una acusación en ciernes, evocó recuerdos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La seguridad también es un asunto apremiante para la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que es la primera persona negra en dirigir la oficina. Trump ha arremetido contra el fiscal, llamándolo racista y diciendo que su investigación tiene motivaciones políticas. Bragg y uno de sus principales asesores ya han sido objeto de amenazas en la plataforma de redes sociales de Trump. En un correo electrónico al personal el sábado, reportado por primera vez por Político, Bragg aseguró a los fiscales y otros miembros del personal que había estado coordinando con el Departamento de Policía y los funcionarios judiciales para garantizar su seguridad. "No toleramos los intentos de intimidar a nuestro mandato o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York", escribió. "Nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley se asegurarán de que cualquier amenaza específica o creíble contra la oficina sea investigada a fondo". El personal de seguridad de Bragg, que cuenta con detectives del Departamento de Policía de Nueva York, podría ampliarse a raíz del mensaje de Trump del sábado. "La policía ya ha evaluado los riesgos para su seguridad personal", según alguien con conocimiento del asunto. En el pasado, el Departamento de Policía ha ajustado su personal en función de su propia evaluación del riesgo para un fiscal de distrito, dijo otra persona con conocimiento del asunto. Tras el llamado público de Trump, hubo indicios dispersos de que sus seguidores planeaban protestar en su nombre. El Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York anunció el domingo que celebraría una protesta pacífica por el atroz ataque de Alvin Bragg contra Trump en un lugar no revelado del Bajo Manhattan el lunes por la noche. El sábado por la tarde, la agitadora de extrema derecha Laura Loomer, que vive en Florida, declaró en Twitter que estaba organizando una concentración pro-Trump frente a Mar-a-Lago, el club privado y residencia de Trump en Palm Beach, para protestar contra la casa de brujas de Alvin Bragg. Pero horas más tarde, Loomer borró el tweet y, en vez de eso, animó a la gente a asistir al próximo evento político de Trump en Texas. En Twitter durante el fin de semana, el influente de extrema derecha Jack Posobiec llamó a los partidarios de Trump a lanzar una huelga MAGA y retirar su dinero de los bancos en masa en un aparente esfuerzo por dañar el sistema financiero. Otros partidarios de Trump difundieron en las redes sociales el número de teléfono principal de la oficina de Bragg y animaron a la gente a llamar y exigir que no se presentaran cargos contra Trump. Se publicaron mensajes mucho más oscuros en foros pro-Trump como Patriots Win, un sitio web antes conocido como The Donald Win, según un análisis de las redes sociales realizado por The New York Times y por Advanced Democracy INC, una organización sin afiliación política ni fines de lucro que lleva a cabo investigaciones de interés público. En su informe final del año pasado, el Comité de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero determinó que The Donald Win sirvió como un nexo importante para que la gente discutiera e hiciera planes para el ataque al Capitolio. En las horas posteriores a la publicación del mensaje de Trump el sábado, algunos usuarios de Patriots Win, en su mayoría bajo seudónimos,
pidieron a la gente que se uniera para proteger a Trump. Vadim Mar-a-Lago o donde quiera que esté actualmente, escribió una persona llamada Sir Coffee, e impidan que entren las fuerzas del orden. Ahora eres uno de lo más informado con las noticias al momento. De todo lo que pasa en República Dominicana, Nueva York y el mundo. Síguenos en todas las redes sociales. Gadejo Media Show. Y suscríbete en nuestro canal de YouTube. No tenemos vacas sagradas ni compromisos con nadie. Recuerde, el que nada debe a nada le teme. Gadejo. Ganas de joderlo.